Pero nosotros nos sacaron hasta la dignidad. O sea, yo no puedo creer que no hayamos sido notificados. Dijeron que cuando se dieron las condiciones climáticas se iba a proceder el desalojo, pero hay una medida de no innovar que el predio no se puede tocar por 30 días. Por lo menos, o sea, déjanos quedarnos hasta después. Mirá, estamos a viernes. Mañana, sábado, domingo, Navidad. Hay criaturas todavía acá. Nos obligaron a masacrar nuestras propias casas. Nosotros masacramos, vos lo viste, masacramos nuestra propia casa. No nos queda dignidad con esto, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Hicimos todo bien. ¿Por qué no nos merecemos un tiempo, aunque sea? ¿Por qué el dueño de este lugar no nos escucha? ¿Por qué la jueza nunca nos escuchó? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen esto? No nos queda dignidad. El asistente social que me ofreció 100 mil pesos. ¿Qué hago con 100 mil pesos? ¿Qué hago con 100 mil pesos? Con el kilo de carne a 12 mil pesos. ¿Qué hago? El asistente social llamando a cada rato para que hagamos. La verdad que. Para darnos una ayuda de 120 mil pesos mensuales por 3 meses. No sé quién fue el que los otros días lo grabó cuando dijo: ay, bueno, si no querés la ayuda, te quito de la ayuda y te pongo que no la necesitas. Le digo: ¿vos me vas a pagar mi casa con 3 meses de ayuda? Yo el martes estuvimos bajo la lluvia. Hoy no nos avisaron nada. Ustedes están presentes que nos dijeron que nos iban a avisar de oficio. Hoy vinieron acá, nos enteramos porque justo pasó un vecino y dijo: ¡hey, hay patrullero afuera! ¿Qué hacemos ahí? 4 familias acá adentro que no tienen dónde ir. Que no sacaron sus cosas todavía con esperanza. ¿A dónde van? ¿Quién nos responde?